Nos toca hoy contra el Etix. Va a ser un partido realmente complicado. Pienso que son uno de los rivales más duros, o si no el más duro por internet. Hay que tener mucho cuidado con ello. El Etix es un equipo que ha hecho buenos fichajes, tiene un equipo ahora mismo bastante completo junto con suplente, con Kildrim, el jugador portugués. Para mí Kildrim de hecho es el mejor jugador de su equipo. Giants es un equipo que siempre es referente básicamente por tener dentro de lo que cabe a Musa Mani en el equipo, uno de los jugadores que le ha sido referencia durante mucho tiempo, y es un equipo que sabes que va a ser muy organizado. Y te puede sacar un partido solo con las tácticas. Se estudia muchísimo a sus rivales y bueno, tiene muchísimas tácticas diferentes. Es un equipo que no te puedes estudiar como tal. Heretics tiene un ex-teammate mío que es Kildrim, jugaba conmigo. Creo que fue una buena adición a Heretics y no hace fácil. Giants ahora con la incorporación de los dos portugueses, de Muti y Roman, la verdad no sé cómo les va a ir. Supongo que bien, porque son dos buenos jugadores los que han fichado. Heretics son un núcleo, creo que son de P3, como son Smile, Chico y Drift, que llevan jugando un montón de años juntos y son jugadores que tienen un nivel muy alto. Bueno, el Giants es el equipo de Mosambani, el conocido Mosambani. Los equipos de Mosambani siempre son contendientes a ganar cualquier torneo español. Pero vamos, con la plantilla que tienen, van a por el título seguro.